Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas noches. Un placer saludarles acá desde el estado de Virginia, en la ciudad de Fairfax. Estamos listos para el programa número 3 de Pateando desde la Johnny, a través de YouTube y a través de nuestras redes sociales. Les invito a que me sigan en Facebook como Pablo Andrés Jarrín. En Instagram también estamos como PAJT23, en Twitter como Pablo Jarrín T. Estamos también en TikTok, tiktokeamos también, por supuesto, con el nombre de Pablo Jarrín Terán. Y lo más importante, Pateando desde la Johnny por YouTube, este canal que está al servicio de ustedes. Este es nuestro programa número 3 ya. Miren cómo pasa el tiempo, ¿no? Hoy se acaba la mitad del año. Hoy se acaba. Hoy 12 de la noche se acabó el 50% del año 2022. Es una locura. No sé qué pasa, pero parece que acá pasaría el tiempo de una forma más acelerada, más rápida. No sé si esa es mi impresión nada más, pero algo ocurre, ¿no? ¿Cómo vuela el tiempo? Hace poquito nomás elegíamos al señor Guillermo Lasso como presidente de la República. Ya está un año en el poder. Ya se acabó el paro. Y la mayoría de seguidores de don Guille dicen: volvemos a la paz. La paz es sin delincuencia. La paz es sin delincuencia, en serio. Claro, porque delincuencia había. Paz, es una palabra pequeñita, pero con un significado enorme. No me vengan que regresamos a la paz. La paz es otra cosa. La paz es global, es total. Ojalá se vuelva a esa verdadera paz en el Ecuador, en mi querido país. Saludos a todos, ya se empiezan a unir. Les leemos todos los mensajes. Me jalaron las orejas la semana anterior. No leíste mi mensaje. Bravísimos estaban. No leíste mi mensaje y te pasaste 10 mensajes. Pero ahora sí estoy con el mouse, con el control. Así que vamos revisando paso a paso y vamos leyendo, por supuesto, todo lo que ustedes me escriben. Sus saludos, sus críticas, sus comentarios. De dónde escriben. En fin. Y cuéntenme cómo está el Ecuador. Ya estamos con la verdadera paz. Ya estamos tranquilitos. Ya pasó el paro. Eso sí es seguro, ¿no? El paro ya no hay. Pero estamos en paz. ¿Sí? ¿Sí? Vamos a ver cómo está mi querida patria. Bienvenidos todos y todas a esta edición número 3 de Pateando desde la Johnny. Y siempre hay algo que comentar. Esta semana estaba yo cumpliendo mi trabajo, tranquilo, fui a recoger algunos paquetitos, salía del lugar, de la estación, y había un gringo, un norteamericano, que me llamaba la atención y sacaba el brazo y me decía: la llanta. Tu llanta que está desinflada. Bueno,
me lo dijo en inglés. Y era entendible, ¿no? Era entendible. No hacía falta escucharle para entender. Señalaba la llanta y claro, me paré ese momento, me bajo del auto y le veo la llanta, en verdad, bajísima, baja la llanta. Y el señor, yo pensé que ya se había ido, ¿no? O sea, me contó mi problema y se va. Y se fue. No, vino, se parqueó, se estacionó al lado. Y me dijo que si podía ayudarle, ¿no? Alguna cosa. Le digo, tranquilo, que voy a trabajar, que voy a cumplir mi trabajo, que ya voy a buscar una gasolinera en mi flojo inglés. Me dice, no. Moment, please. Y se va al auto y saca un artefacto del porte de este cuaderno. Así, pequeñito. Un artefacto. Saca así, con la respectiva conexión. Digo, ¿qué es eso? Le conecta en su auto, porque quiso conectarle en el mío y no valía. No sé qué pasó. No. Y se molestó, ¿no? Yo no le entendía nada. Digo, ¿qué va a hacer? Y se va al auto de él, conecta y me infló la llanta. Le empezó a inflar la llanta. Y claro, ahí salía la numeración. Y él se percata, sería mecánico en sus viejos tiempos, no sé, ¿no? Pero todo sabía. Va al número de RIN del neumático y dice, tiene que ser 33. 33. ¿Cómo se dice 33? Es medio raro el 33. Triftri o está flojo. Triftri, algo así es. Bueno. Y pues, Junior, ¿cómo es 33? 33. ¿Cómo? 33. Ahí estamos bien. 33. Y me dice 33. Le digo, perfecto. Perfect. Y pone en el auto el número, 33. Entonces me decía que hay que esperar hasta que se contabilice el número 33. Le infló la llanta y le tomé una fotito, porque me llamó tanto la atención. Un señor de unos 55, 60 años. A mí me ha pasado muchas veces eso. Por ejemplo, yo era campeón para dejar las llaves dentro del automóvil. Tenía un Suzuki Forza. Íbamos a jugar a billar con mis amigos y dejaba las llaves adentro. Y cuando ya le cerraba la puerta del carro, decía, no, ya dejé las llaves otra vez. Y aparecía alguien. Pablito, así es esto, me ayudaba. Tantas cosas, me he quedado dañado el carro y alguien aparecía. Pero porque de pronto, por ahí alguien le conoce, ¿no? Habla su propio idioma. Te dice, te escuché en la radio, te ha pasado esto, te voy a dar una mano, te ayudo. Pero un gringo, que no tengo ni idea, ni cómo se llama, no sé quién es él, el peor, sabrá quién soy yo. Pero qué gentileza, me ayudó. Ahí era sentadito, esperando que sea el número 33. Y pasaba, ¿no? Ok, very good. Y va a percatarse si las otras llantas tenían 33. ¡Qué comedido! Yo ya quería salir ya a trabajar, pues ya estaba bien la llanta. No, estaba 28. La otra llanta, la de atrás. 29, 30, 31, 32, 33. ¡Perfecto! Después va a las delanteras. Sí tenían el número necesario. Y así. Y le tomé una fotito. Le tomé una foto. ¿Saben por qué le tomé una foto? Porque el día sábado fuimos a un bautizo. Gente de Camboya, gente de Ayora, gente de mi Ecuador. Nos invitaron. Fuimos, la pasamos muy bien. Una comida exquisita, riquísima. Unas carnes, Dios mío, una delicia. Y ese sábado
el señor pescador, presidente de LDCC, me dice: oye, Pablín, ¿y tus historias son inventadas o...? Le digo: ¿qué? ¿Qué te pasa? Pues le digo: carajo, ¿cómo vas a decir que me invento? Me pasan cosas. Me pasan, en serio que me pasan cosas. Y yo recuerdo y recuerdo y recuerdo y se forman una historia. Pero no me invento, pues. ¿Cómo me voy a inventar una historieta y hacerme el chévere aquí con ustedes? No, 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 me pasan. Me pasan, en serio. Que tengo una manera particular de contar, puede ser. Pero me pasan, o sea, no, no son ficticias. Entonces el pescador, estábamos comiendo tranquilamente, ¿no? Y me dice, como les acabo de decir: no son inventadas. ¿Qué pasa? Le digo: pescador, cuidado, cuidado, ¿cómo puedes decir eso? Es verdad, todo es verdad, todo, pasaron en su tiempo. Y le tomé la fotografía acordándome del pescador. Acordándome, porque dije: algún momento voy a contar esto del gringo que me ayuda acá en un país enorme, grandote, pero apareció, se bajó del carro, me ayudó, infló todita las llantas, todo lo que hizo. Entonces le tomé una fotografía, tú, ya le voy a publicar, cualquier momento la publico, en serio, porque si no, el pescador a decir que me invento. Que me invento, que he tomado a un gringo en otro carro y que me he inventado la historia. No es así, no es así. Saludos para mi buen amigo, el pescador Landeta. Es abuelito ya, es abuelo. Y fue al bautizo, vino de Ecuador a ver a su nieta. Lindísimo, pasamos muy bien, bailamos, disfrutamos, comimos. Era como estar en el puente del río Blanco, así, porque había gente de Ayora y gente de mi querido Camboya. A los que no conocen Cayambe se pierden de una maravilla. A los que no conocen el río Blanco, vayan y visiten. Y a los que no conocen Ayora, también vayan y visiten. De Cayambe a Ayora es 5 minutos, por si acaso, ¿no? Porque de pronto alguien aparece: ¿De qué está hablando? ¿Qué Ayora, Cayambe? ¿Qué es? Si saben hacerse los gringos algunos, como el David. ¿Se acuerdan, no? Del David, la semana anterior. David. ¡David! Mensajitos, mensajes, mensajes. Antes de la historia de hoy, hoy preparamos la historia escuela. Así que la vamos a repasar, ¿no? La vamos a repasar. Bueno. Ya tengo problemas por acá, porque quiero ver solamente el tema de los mensajes. Y como estoy con el mouse, ya se me complicó un poquitín. Ya vamos a ver. Permítame un segundito, ya vamos a recuperar. Antes estoy aquí con mi Junior que me asiste, porque una mala jugada se me pierde todo. Se me pierde todo, absolutamente todo. Ya estamos ahí en el canal, tranquilos. No, no, no sé, no, no me fui del aire, ¿no? Seguimos ahí y vamos a leer simplemente los mensajes de toda esa gente cariñosa. Hoy llegamos gracias al auspicio de ustedes. De ustedes, de ustedes, del cariño de la gente. Ahora, si quieren una publicitar, no hay problema, ¿no? Eso no hay ningún inconveniente. Así que, bueno, tuvimos que recurrir al celu. Hola Pablito, dice Marcelo Velasco. ¿Qué dice? ¿Qué dice Marce? Bienvenido. Sí, recuperamos mejor, mi querido Junior. Diego Almeida Cueva, aguante el Messi de Camboya, dice Diego Rueda. Saludos Pablito desde Rockville, Maryland. Ahí estuvimos en Maryland, no en Rockville, en otra ciudad que todavía no me memorizo el nombre, pero ahí estuvimos en el estado de Maryland. Es el estado más cercano, ¿no? Acá a Virginia. Dice Jaime Guevara: Pablito, buenas noches, aquí estoy puntual, podría contar la historia de las escrituras, bendiciones a ti y tu familia. Algún momento la repasamos, esto de las escrituras fue tremendo, ¿no? Allá en mi querido Camboya. Marco o Mario, Mario Eduardo Utrera Zapata. Edu, pana, ¿qué fue la renuncia de los asambleístas de UNES?
va añadido al artículo 130, pues. ¿Qué querrían? Claro, pues, el artículo 130 que dice... ahí estamos, mi querido Junior. Muchas gracias. Me hace tener riras de este Edu. Ten el teléfono, tranquilo. Aquí estoy con el mouse. Dice, otra vez le voy a leer. Pana, ¿qué fue la renuncia de los asambleístas de UNES? Va con el artículo 130, pues. Muerte cruzada es la salida del presidente y la salida de todos los asambleístas. Como no pasaron los votos, no pasaron los votos, porque son 92. No lograron sumar 92 votos. Entonces, se quedan los asambleístas y se queda don Guille, pues. ¿Y qué querían? ¿Que renuncien los asambleístas? Y ya. ¿De qué muerte cruzada hablamos entonces? Pues la muerte cruzada es... sale don Guille y salen los asambleístas. Dice Diego Almeida Cueva, la renuncia, las renuncias de UNES son como las de Baldeón, con piola, ¿no? Esa piolita, pero ya les expliqué, 130, artículo 130 de la Constitución, muerte cruzada, renuncia de los asambleístas y renuncia del presidente. No me metan en el tema político porque... Ahí hay sensibilidad, hay mucha sensibilidad. No me metan, por Dios. Hablemos del Bombillo que empató con el Atlético Mineiro. Pueden molestar con el 7-0 de la Liga en la final del 98. Deportes, pero no, por Dios, no política. Casi me divorcio el otro día. Diego Almeida Cueva, la renuncia, otra vez. Eduardo Góngora, salúdeme, vea Pablito, desde Guayaquil, le veo, siempre recuerdo la historia del encaje. Este señor Minda, ¿no? Hasta famoso, le hice. A este señor estafador. Hernán Michael Laverde, Pablito, ¿a qué se dedica en la Johnny? Esa es otra historia, ¿no? Esa es otra historia, ya le vamos a ir contando. Ya le vamos a ir contando, porque hemos hecho algunas cosas acá. Algunas cosas, pero ¿saben qué? Gracias a Dios no me ha faltado trabajo. Desde el día que pisé suelo norteamericano ya estaba trabajando ya. A la semana ya estaba trabajando con José Marcelo. En serio, no me ha faltado trabajo, gracias a Dios. Dice Hernán Micael, Pablito, que ya, Mario Eduardo Utreras, ahora sí. ¿Ya podemos hablar de la eliminación del Bombillo? No, señor. Empató 1-1. Partido de ida. Vamos a ver qué pasa en Brasil. Octavos de final. El único representante del fútbol ecuatoriano en Copa Libertadores de América, Emelec. Empató en el Capuel. Bien, Ortiz, ¿eh? Sacó un penal. Minuto 86. Atlético Mineiro podía haber ganado el partido en el Capuel. Y Ortiz voló a la izquierda. Sensacional. Y tapó ese penal. 1-1 fue el resultado. ¿Qué más? Cetro Digital dice. A ver. Ahí está movida. Dios mío, lindo. A ver, tal vez acá por acá. No. Dice. A ver si le hago clic aquí. Puede ser. No, le muevo la palanquita y no. Y nada que ver. Y nada. Nada que ver. Aplasto acá y ahora sí. Y muy bien, ahí dice, entonces, Hernán, no, Centro Digital, o Cetro Digital. Buenas noches, el comodín de la radio. Así fue, era el comodín de la radio redonda. Estuve en toditos los programas, todos los programas. Estuve con el doctor Pamosa, después con el Baldeón, después en mi programa y en mi espacio. Junto al súper, dando el pecho a las bolas, reemplacé también al señor Díaz en, ¿cómo se llama este programa? No es Palabra Redonda, bueno, ya me voy a acordar, Palabra Redonda que hacía, en la tarde también, en la noche pateando radios, en todos los programas, por eso... el comodín de la radio redonda. ¿Qué más? Dice Jaime Gualochico, saludos, Jaime. Diego Carrión, saludos desde
Sparks, Nevada, escuchándolo y sintiéndome más cerca de mi Ecuador. Esa es la idea. Esa es la idea. Sentirnos cerquita al Ecuador. Un momento, por lo menos. Los jueves. Sentirnos así cerca. Si usted tiene, si usted vive acá, si usted está en Maryland, si está en New Jersey, en Nueva York, salude, salude a sus panas, a su familia. Milton García dice, hola Pablito, saludos desde Cuenca, está chévere esa, esa camiseta con rayas negras, fuera otra cosa. Está, son, es una rayas color vino, estamos vino y blanco el día de hoy. Si me pongo la misma, vayan a criticar también, ¿no? Toca ahí ir turnando las camisetas los jueves. ¡Qué miedo! Usted, con ustedes no se puede. ¿Qué dice Cetro Digital? ¡Carajo! ¡Así es, carajo! David Chapaca. ¡Carajo! Cetro Digital. Ese es un clásico. Ese es mi carajo. ¡Mi carajo! Se apropiaron ahí algunos de mi carajo. Porque a mí sí me ha gustado carajear. ¿Quién es el sonidista? Dice Anthony Alvarado, mi junior, mi hijo, mi Pablo Andrés. Marilyn, saludos Pablito Jarrín desde Ecuador, felices, felices, se acabó el paro. Cuente historias de lo que ha vivido allá, por favor. Poco a poco vamos a ir. Ya les conté lo del gringo que me ayudó, así cachitos, cositas. Hay tanto que contar, la verdad, me pasaría hasta el día de mañana contando, ¿no? No, que nos ha ocurrido, pero voy guardando para los jueves, le hacemos ahí entretenido. Pablito Ruiz, no es el cantante, ¿no? Pablo, qué genial escucharte, te escucho desde Argentina, saludos, qué bien, Buenos Aires, querido, viví mi tiempo de la escuela en el colegio en Cayambe, en la escuela del colegio de Cayambe, escuchando, me acuerdo del país, qué lindo, está en Argentina. Tuvimos la oportunidad de estar en Argentina hace poco, Independiente del Valle, que jugó el partido de la Copa Libertadores, perdón, de la Copa Sudamericana, y me acordaba de ese Independiente del Valle Boca Juniors en la semifinal, que 2016, qué locura fue eso, qué locura, uno de los partidos que más recuerdo y que me llamó mucho la atención, ¿no? Estar en la Bombonera, transmitir ese partido. Y con un equipo ecuatoriano que lo doblegó al súper, hiper favorito que era Boca Juniors. Willy Herrera dice, hola Pablito. Mauricio Castillo Ferri, saludos Pablito desde Great Falls, Virginia. Ah, él está cerquita, mire, está cerquita. Asome pues, Mauri, asome cualquier momento. Por acá estamos. Yo estoy en la ciudad de Fairfax. Dice Milton García, Pablo, esos aparatitos para... inflar debe ser, ¿no? Inflar las llantas. Hay aquí también. Le he puesto en el carro de mi esposa por si acaso. Ah, bueno, muy bien. Sí, sabe que lo compré, lo adquirí, porque me parece muy necesario y muy importante tener en el carro ese aparato, ¿no? Y a veces por ahí un viaje largo, la llanta... se va el aire de la llanta, se desinfla y usted ya tiene para ese momento conectar donde son los donde prende los cigarrillos, ¿no? Ahí nomás le conecta, ¡tuc! Coloca ahí y no es muy caro, no sé cuánto cuesta en el Ecuador. Patricio Jiménez, un saludo desde Quito. David de Chapaca, muchos éxitos en esa nueva faceta de youtuber. Muy bien. Diego Carrión, mensaje cancelado. ¿Qué iba a decir Diego? Diga nomás. Diga, Dieguito, diga. Vamos con la historia, rapidísimo. ¿Cómo pasa el tiempo, no? ¿Cómo vuela? La escuela. Pero primero voy al jardín. Carlos Cueva Tamariz se llamaba el jardín. Era un niño mimado. Yo no quería salir de la casa. ¿Cómo así? Ya tocará salir, mami. Sí, tienes que ir al jardín, mijo. El jardín, el jardín. Empiezas por el jardín, luego vas a la escuelita, el colegio, la universidad y trabajas. Jardín. Ok. Pero
había una profesora muy conocida, Yolanda Morales. Mami, yo voy a ese jardín con ese chaleco feo, un chaleco rojo, feo, Carlos Cueva Tamariz, si es que mi profesora es Yolita Morales. Y si no es, mijo, ¿por qué sorteo? Si no es, no voy. Mimado, ¿no? Tremendo jardín. Mi mami dice que hizo algunas cosas para que me toque la Yolita Morales. Madre de mis buenos amigos, Pato, Diego, Diego Avilés. Y resulta que en el sorteo, que era muy estricto ahí en el Carlos Cueva, los niños conocían cuál es su profesora el momento del primer día. Y no me toca pues la Yolita. Me toca una profesora bien simpática, joven, pero yo quería la Yolita. No sé por qué. No sé por qué. Pero yo quería la Yolita Morales. Y no me toca la Yolita y me toca la otra profesora. Entonces dicen, a ver los niños, hacer fila. Y eran las dos señoritas profesoras, ¿no? Al frente. Y va una chica de coordinación, toma de los hombros y dice, acá le toca a usted. Y yo bravísimo, hay una fotografía, yo trompudo así, la Yolita quería, la Yolita. Como no me tocó la Yolita, yo me escapaba del jardín, del Carlos Cueva Tamariz. Y perdí el jardín. Tuve que repetir el jardín. Era una opción muy importante antes de la escuela, el pasar por el jardín. Yo perdí el jardín. Qué locura, ¿no? Perdí un año. Perdí un año, un año, un año. Un año tan guambra. ¿Por qué no me dio un buen coscacho mi mamá? No, es que quiere el Pablito la Yolita. Y me toca la Yolita el siguiente año. Por eso es que en la escuela, 9 de julio, 9 de julio, ras, no pude ser seleccionado de fútbol. Porque yo entré ya más viejo pues, que mis compañeros. Entonces cuando sacaba la partida de nacimiento, por ejemplo, ¿no? Los jugadores de categoría sub-11, yo ya era 12, pues. Y no pude. Me acuerdo de muchos compañeros. Ojalá uno de ellos me escribiera. Escuela 9 de julio. Entonces me tocaba ir a las barras, ¿no? Porque el fútbol en la 9 de julio, quienes conocen la escuela 9 de julio, una cancha de cemento, unos arcos flojos ahí en cada costado, y había 5 pelotas. Y jugábamos al fútbol, o sea, había 5 partidos. Era terrible, terrible. Entonces yo les decía, vengan a mi casa. Una cancha grande, un buen espacio, casa de mis viejitos. Y mis compañeros, 2 de la tarde. Jardín, acá estamos, juguemos. Y jugábamos todas las tardes al fútbol. Y tengo ese peso de no haber estado en la selección, por lo menos ser ahí, integrarle ese equipo, ¿no? Aunque sea suplente, lo que sea, pero qué locura. Nunca pude ser seleccionado de mi querida 9 de julio, 9 de julio, ¡ras! Así decíamos en las barras, ¿no? En el estadio municipal, creo que era. Ahora es Gilberto Rueda Bedoya, pero ahí eran los partidos. Con el Domingo Sabio, con la Himmelman. La 9 de julio y el Domingo Sabio se enfrentaban siempre. Era como, Domingo Sabio Brasil, 9 de julio Argentina. Y la Himmelman era Uruguay o Colombia. Uruguay, Colombia, por ahí era. Entonces siempre de ese triangular la final era 9 de julio y Domingo Sabio.
Y Jarrín le tocaba estar en la tribuna. 9 de julio, 9 de julio, ras. Pudiendo estar en la cancha. Claro, pues perdiste un año en el jardín porque no te tocó la Yolita Morales. Cosas para arrepentirse, ¿no? Arrepentirse en el alma, pues. En el alma, en serio. Grandes amigos en la escuela 9 de julio. Los he ido anotando por acá. Ojalá no me olvide de algunos. Pero si leo un nombre, me acuerdo de muchas cosas de cada uno de ellos. Pero me voy hasta las 11 de la noche. Así que prefiero nombrarlos y mandarles un lindo saludo. Con quien yo, porque no jugaba al fútbol, porque, insisto, habían 5 pelotas, 5 partidos. Y, o sea, jugar así no se puede. O sea, a mí me gusta jugar hasta con cancha reglamentaria, con arquitos, con red. Imagínense lo que era pararse ahí. ¿Y cuál es nuestra pelota? ¿Y cuál es mi compañero? No, era una locura. Una sola cancha, 5 partidos ahí mismo. ¡Qué feo! Entonces, con Fausto Javier Monteros, nos dábamos la vuelta alrededor de la escuela, caminando. ¿Qué sabríamos conversar? Pero era un diálogo profundo en los recreos. Y dale, y dábamos vuelta a la escuela 9 de julio. Diego Cadena, lo encontré en Chile, a Dieguito Cadena. Ojalá estés por ahí, Dieguito, aparece. Suscríbete, no cuesta absolutamente nada, solo te suscribes, tú, ya estás empateando desde la Yone. Dieguito Cadena fue mi vecino, vivía a 2 cuadras, tenía una casa niñada, su papá, el Capitán Cadena, y yo lo visitaba, alguna vez fui a dormir allá, porque teníamos un paseo y teníamos que madrugar, y Diego le había dicho a mi mamá, ¿no? Dígale a Pablito que venga para que no se atrase y podernos irnos juntos al paseo. Porque, claro, la mamá era tesorera y viajaba con nosotros. Patricio Andrade, el popular araña. También estuvimos juntos en la escuela 9 de julio. Él... También tengo una historia que contó, desgarradora, que tuvo una novia francesa y la novia francesa vivía a su estilo, pues. Y él quería, en cambio, casarse con la novia francesa. Bueno, ya es un cuentito que ya algún momento les vamos a trasladar. Acá contamos de todos los panas, de anécdotas, colegas, todo vamos a contar. Empiezo por quien les habla, ¿no? Obviamente. Emerson Monteros, ¿qué más? Mi pana, Fabio Lascano, el popular casco. Llegaba su madre, doña Marianita, a la malla de la escuela, porque vivía al frente de la escuela, y tenía un grito muy particular. ¿Qué es este? ¡Fabio! Le gritaba para que Fabio salga a la malla y reciba 2 huevos duros, un vaso grande de leche con chocolate y no esté comprando en el bar cualquier tontería, pues. Se alimentaba bien, Fabito. ¡Fabio! Un grito, pero espectacular, de la señora Marianita Montes de Oca. Ahí, no sé, esa calle es la calle Olmedo, puede ser, no recuerdo. Escuela 9 de julio, 9 de julio, 9 de julio, ras. ¿Quién más? El amigo Abalco, no me acuerdo su nombre. Disculparás, Abalquito, pero ibas a la casa, jugábamos al fútbol. Medio malcriado era Abalco. Alfonso Gramal, me lo encontré un día en unas fiestas de Cayambe. Yo ya medio
hecho el famoso, ¿no? Venía de la nueva emisora central, el equipo Mundo Deportivo, con Carlos Efraín Machado. Y llegaba y estaban en plenas fiestas de Micayambe. Yo medio chispo en el parque y se acerca un amigo y me dice: Pablito, no me reconoces, ¿no? Ya estás agrandado, ya no haces caso, estás sobrado. Le digo: Ñaño, sí me acuerdo. Tú eras mi compañero en la escuela 9 de julio, 9 de julio, RAS. Me dice: ok, pero dime el nombre. Dime cómo me llamo. Le digo: no soy bueno para los nombres, Ñaño, pero soy bueno para las caras. O sea, yo te veo la cara y me acuerdo de ti. O sea, sé perfectamente con quién hablo. Lamentablemente no... Ayúdame con la inicial, algo, ¿no? Me dice: te voy a decir el apellido y espero que con el apellido te acuerdes de mi nombre. Pana, dale. Con G. Con G. Ñaño, ayúdame un poquito más. Gramal. Gramal, correcto. Y no me acordaba del Alfonso y se resintió. Se enojó Alfonsito Gramal. Una linda anécdota. Le mandé un saludo en Facebook. Estaba con un buen amigo. Así que compañeros también en la escuela 9 de julio. Juan Carlos Bracero, Negrito Bracero, que lo conocí en la 9 de julio. El único compañero que llegaba en moto. ¿Se imaginan un muchachito ahí en moto? Era niñadísimo. Juan Carlos Bracero, cómo no, cómo no. Euler Villalba. Yo me trompié dos veces en la vida. Dos apenas. En más de 40 años. Y con Euler fue con el único que me golpeé. No con males, pues ese no lo ubico, ese se inventaron. Euler Villalba. Nos pegamos ahí en la escuela. El amigo Yasaka. ¿Qué será de este amigo Yasaka? Qué miedoso era. Pablito, si alguien le molesta, aquí están mis puños, decir. Yo le defiendo. Yasaka. Me acuerdo clarito el apellido. Juanito Sigcha. Juanchito Sigcha. Y ahora ya no es Sigcha, ¿no? Es otro apellido ya. Mi profesora, los 6 años de la escuela, Silvia Pozo. Qué aburrido, ¿no? 6 años con la misma profesora. Terrible. Eso es terrible. Y los 6 años y todos los santos días. Excelente profesora. De eso no tengo ninguna duda. Pero qué aburrido. Primera hora, sociales, Silvia Pozo. Segunda hora, ciencias naturales, Silvia Pozo. Tercera hora, geografía, Silvia Pozo. O sea, no, era la misma para todo el día, desde las 7:30 de la mañana hasta las 12:30. Así estudiábamos antes. Eran episodios aburridos, totalmente aburridos. Pero una linda enseñanza, una muy buena enseñanza. Y qué bueno que fue Silvia Pozo mi profesora, porque Dios no quiere el señor Mantilla. El profesor Mantilla, yo veía, ¿no? Antes ese, así era el aprendizaje, la letra con sangre entra. Qué ridículos, pero así decían. Y el señor Mantilla, yo mirando por la ventana, decía: a ver, ¿cuál es el más grande, el más grandote? Yo, señor profesor. Adelante, adelante. ¿Quién no hizo el deber? El Sigcha. Adelante. Y le cargaban, el grandote, pues, ¿no? El poderoso, el tremendo, el acuerpado, lo cargaba
al vagoneta que no hizo el deber y después decía, el de mejor brazo, otro fuerte, yo, señor profesor. Pasaba otro y le daba la correa, ¿no? Para que le castigue. Y le castigaba al pobre alumno que no hizo el deber. Y si no le daba duro, el señor Mantilla se encargaba de darle a quien no le dio duro a su compañero, probablemente su pana o su amigo. ¡Qué locura era eso! ¡Qué locura! Saque la mano, saque la mano, con la regla. Así era, en la escuela 9 de julio. Y el señor Salazar, que en alguna historia les voy a contar también, él en cambio me empujó a la piscina. Qué lindo, ¿no? Gracias, señor Salazar. Gracias. Siempre lo recuerdo. Me empujó a la piscina. Cuando yo estaba contando, ¿no? 10, 9, 8, preparándome pues para la prueba. 7, 6, 5, creo que estaba en el 4. Y el señor Salazar me empuja al fondo, ahogado, Jarrín. Ahogado. Historia completa de eso. Esa historia completa, gracias Junior, está en el espacio de Medio Tiempo, ¿no? De Medio Tiempo, acá también en YouTube. Algunos mensajitos, algunos mensajes, gracias por estar ahí. Dice, ¿dónde me quedé los mensajes? A ver, permíteme un segundito. Retiro este cuaderno, me está estorbando. Ahora sí. Dice así Marilyn, dice saludos, Pablito Jarrín, desde Ecuador, felices, se acabó el paro, decía Pablo Ruiz, Pablo, qué genial escucharte, esto fue desde Argentina, hola Pablito, dice Willy Herrera, saludos Pablito desde, esto es de Greenfield, Virginia, ok, Milton García, ahora sí nos vamos acomodando, Milton García, dice Pablo, ¿dónde estás? Dios mío, lindo esto, Pablo García, Milton Troya. ¿Dónde estás, Pablo? Por Dios. David Chapeca, José Luis Bolaños. Hay tantos, tantos mensajes que no quiero saltarme ninguno. Porque después dicen que soy malo y que no les leo. Ahí está, Milton García. Correcto, Pablo. Esos aparatitos que se los puede comprar. Un saludo desde Quito, dice Patricio Jiménez. David Chapeca, muchos éxitos en esa nueva faceta de youtuber. Ok. José Luis Bolaño, saludos desde la Florida. Ah, muy bien, la Florida. También me encantaría conocer allá ese estado. Ya pues, sorté unas zapatillas, Centro Digital. Pero envíeme pues, envíeme para sortearlas. David Chapaca dice, Joao Rojas al Monterrey, Pablito, el equipo del señor Barriga. Claro, el Monterrey. Ya se despidió Joao Rojas del Emelec, que le vaya bien a Joao Josimar Rojas, el popular Sambo. ¿Qué más? Dice Marco Antonio Ramos, hola Pablito, le saludo desde Quito, soy hincha de Emelec, mándele un saludo a mi hijo, Anthony Ramos, que está estudiando su posgrado, debe ser, su PhD, ya, su PhD de matemáticas en Arabia Saudita. Vaya, qué bien, ¿ah? ¿Eh? Qué bien, así es esto, así es esto. Mi amigo Casco, sus dos hijos están fuera, en el exterior. ¿Cómo detienes eso? ¿Cómo detienes? No lo puedes hacer, no lo puedes hacer. Y si tú tienes la posibilidad de ayudarlos, hazlo. Si tu hijo te dice mañana, quiero irme a Alemania, papá, yo tengo condiciones, yo quiero estudiar en el exterior y tú puedes hacerlo, dale una mano, llévalo, ¿por qué no? Le puede ir bien. Dice Mario Eduardo Utreras, el Hernán Barcos de la RR. Muy bien, mi querido Edu, ya va mejorando con los mensajes, Edu, ¿no? Empezó mal con el tema de los asambleístas, pero ya se va recuperando. Dice... A ver, Patricio, aquí está, no sé qué pasó por acá. Dice, a ver, Mauricio Castillo, ¿quién ganó, Euler o Jarrín? Mano a mano fue, como Mineiro
como Mineiro o Emelec ayer. 1-1. Así más o menos. Bueno, Darío Jaya, hola Pablito. Saludos para Fausto Zaragozin Cáceres. Saludos, Pablito. Pablo Parra dice: saludos, Pablito. Qué chévere volverte a ver. Espero que vuelvas a la redonda. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Javier Gómez, hola Pablito. ¿Cuándo hace gameplay? Dice, debe ser, ¿no? O gameplay de FIFA. Bueno, cualquier momento. Debe ser al Junior esa pregunta, ¿no? El gameplay de FIFA. Concursó, ganó el chipilazo, porque tenía. Él llevó el equipo. Pues, es como cuando yo llevaba la pelota. Tenía la cancha, la pelota, empezaba a perder y me iba a las duchas y ahí les dejaba a mis compañeros. No me gustaba perder. Así entró el Chipi con su aparato, con su equipo y ganó el torneo. Javier Gómez, ponga musiquita, Pablito. Es que no lo puedo hacer. No hay los derechos. Me encantaría, les juro, me encantaría cantar. Me encantaría... no sé, recordar algunas canciones, escucharlas, pero YouTube, cortado, Harry, cortado. O sea, hay un límite y no se puede. Me encantaría, les juro que me encantaría. Dice Marco Antonio Ramos: Pablito, mi hijo salió de Yachay, muy bien, becado, Arabia Saudita. Ahí está, respuesta a algunos, ¿no?, que sufren. Diego Carrión: Pablito, venga a Sparks, Nevada. Aquí siempre hay un platito de comida. Qué lindo. Gracias, Diego. Muy amable. ¿A cuánto estamos? Si me puede decir la distancia de Virginia a Nevada. Si me puedes ayudar, Junior. Entiendo que es largo el viaje. Larguísimo. Fausto dice: ya compartí el link en el Telegram de la RR. Muchas gracias, muy muy amable. Ojalá se vayan suscribiendo más y más y más. Mucho necesito más gente. Javier Gómez, ponga unos fondos musicales sin copyright. No, los ponemos, ¿no? Los ponemos un poquito de música. ¿Cuánto? ¿Cuánto está? 38 horas, amigo, a Nevada. ¿Qué hacemos? En avión serán unos 6, unas 4, 5, 6 horas. Unos pasajitos de avión. Estamos allá en Nevada. David Chapaca, la clásica Mil Calles Llevan Hacia Ti. Ah, me encantaría. Me encantaría poner esa música. Muy bien, estamos llegando a la parte final de este jueves. Empató Emelec 1-1 ayer con Atlético Mineiro. Hoy jugó Independiente del Valle. Están jugando Fortaleza con Estudiantes de La Plata en la Copa Libertadores de América. 61 minutos con 20 segundos. Me trasladé a otro rincón de acá de la casa. Espero que les haya gustado. Además tengo para informarles un poquito del fútbol. Y nos vamos ahí, ¿no? Nos vamos ahí encantando con este programa de Pateando desde la Johnny. Estaremos el próximo día jueves, mañana ya 1 de julio, ¿no? Tremendo. Viernes 1 de julio. Estaremos el 7, ¿no? 7 de julio, el jueves, Dios mediante. Así que gracias por su fiel y amable sintonía. Milton Troya dice: no le extraña a la jala para nada. Para nada. Ni me he acordado de Nelson Santiago Ajala Guamán. ¿Qué será? ¿Seguirá sobrado? ¿Seguirá agrandado a Jalita? ¿O ya volvería a ser pueblo? Porque él decía: soy pueblo, Pablito Andrés. No, le digo, no eres pueblo. Eres agrandado, Ajala. Yo te di mucha cuerda. A Nelson Santiago un saludo para su madre, que hace que elabora una comida exquisita, deliciosa. ¿Qué más? Ajala es pueblo, dice Hernán. Con una canción cayambeña, también me cortan. ¿Qué más? Ajalán, muy bien, nos vamos, que la pasen bien. Muchas gracias por su fiel y amable sintonía. Espero que les haya gustado esa pequeña historia de la escuelita y seguiremos con más
ya cumpliendo un mes junto a ustedes, empateando desde la Johnny. Chao, chao.